Hola. Hola. Hola, mira, oh, qué buena Oh. cámara. Ven, mira, entra. Este es un móvil. En casa, como si fueras en casa. Como si fuera mi casa, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí, claro, por Sí. supuesto, mira. Mira. Cuidado la cabeza, Carmen. Los que tengamos algo en la cabeza, no nos agachemos aquí por lo bien. visto han dormido hoy. Sí. Aparte huele Agáchate. a... Han metido... Fuego. Sí. Mira, mira. Cuidado. Nosotros podemos estar aquí, pero tú no. Sí. Hay agüita abajo. Sí, mira, no mete un pie por aquí. Mira, mira si sabe que tiene aquí la caña de pescar. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, tiene. El anzuelo todavía eso. Sí, tiene el anzuelo, mira. Anda, mira. ¿Ves? Huele a hierbabuena, ¿eh? Mira, sí. Mira, coge tú el otro, la otra tanza. Ahí. Mira. Este se lo ha comido. Este se lo ha comido, ¿ves? Que no tiene. Y este. ¿Y ese es de qué? ¿De pollo? Toma. Voy a coger y se lo voy a poner. Qué fuerte me parece, vamos. Pero para atrapar los peces. Mira, se ha llevado entero. Se ha llevado el anzuelo. Se ha llevado el anzuelo, colega. Te va a quedar sin boquerón. Y sin cena para esta noche. Carmen, esto es así, ¿no? Sí. ¿Ves? Aquí el colega mete la tanza con un anzuelo. ¿Ves? Ahí. Y ahí. Lo tiene aquí con un palito que no una tanza. ¿Vale? Pero ahí hay peces. Claro. Claro. ¿Qué tipo de pez? ¿Ve? Todos los que tengan aleta. Claro. Mira. Águila, anguila. ¿Ve? ¿Veis ahí el...? No, pues son peces del río. No sé qué tipo de pez será. Estos son barbos. Trucha. Barbos, aunque dice trucha, no hay aquí. Estos son barbos o carpa. ¿Vale? Yo no he comido, yo la he pescado, ¿eh? En ¿Y los yo? lagos del Serrano. Pero adobado. Sí, adobado, adobado yo. Ah. ¿Tenemos que llamar a la puerta? Tac, tac. Las reinas de la ruta. Ah, aquí hay menta. ¿Sí? Esta es la torre, ¿vale? La torre que está. Cuidado, Loren, ¿eh? Cuidado, Loren. Fíjate, Sí. mira, por poco me caigo, ¿eh? No, no, cuidadito. Igual que la otra vez, ¿eh? La otra vez, ¿te acuerdas, Carmen, allí en...? Sí, en la de Santi Ponce. Sí. No, quedaste ahí, si os quiero grabar, ahí. Menta, ¿no? Dile a la gente, ¿qué es? Es, no sé si es menta o hierbabuena, una de las No, dos. hierbabuena no es. Menta puede ser, ¿no? ¿Menta? ¿Flores? Podría ser. Es que me Menta. extraña porque Huele a menta en todo caso. la menta ni la hierbabuena tiene el tacto que tiene esto. Olé si huele. Pero hay una que se parece mucho, pero no es. Vamos, yo no sé muy bien distinguirla. Juki, no te preocupes que yo también te voy a llevar comidita de aquí, fresca. En Cubaya. Tened cuidado.
Vamos a salir de aquí. ¡Ey! No, si al final verás. Tened cuidado con los agujeros, ¿eh? Las ruedas de molino, ¿vale? Que están puestas todavía aquí. Y la han respetado. A ver lo que dura. Bueno, yo creo que durará bastante tiempo, porque con el tiempo que lleva, creo que sí. Y aquí tenemos otra, ¿eh? ¿Cómo se harían? Esto, pues, esto es lo que trituraba lo que es el maíz. El maíz o la cebada, o según lo que... Porque esto más bien era para hacer pan, ¿no? Para lo que es el pan, el trigo, la harina, ¿no? Sí. Así que esto es una reliquia, ¿vale? Esto es una reliquia. Lo que pasa es que, claro, que se desentiende de los dos alcaldes. Tanto el alcalde de aquí de Alcalá como el de Sevilla. ¿Eh? A la hora de, cuando llegan las navidades, eso sí. Ellos su pedazo de cena con langostino y dale que te pego al pata negra, ¿sabes? Pero para restaurar esto no, dicen que no, porque tanto uno como el otro dice que no le pertenece. A ver, y esto es una reliquia, esto es una reliquia abandonada. Abandonar y dejar. Esto sería otra rueda, ¿verdad? Claro, claro, esa es otra rueda. Esto es, ya te digo, que esto es reformado, es patrimonio de la humanidad, porque esto por aquí pasa muchos ciclistas, pasa mucha gente, hace su senderismo, y esto de haberlo restaurado es digno de verlo. Lo que pasa es que, claro, que hay muchos sinvergüenzas. Susana, Susanita, hija, a ver si te acuerdas de, no solamente del turismo de los centros de las ciudades, también de las afueras. Que aunque por aquí no pasan turistas, pero los turistas que pasamos somos de por aquí cerca. ¿Tú qué dices, Carmen? Susana Díaz solo se acuerda de París en su camilla de lujo. Ahí está. Ya está. Bueno. Eléctrica, como no hay, pues aquí, tiene su herida. Tiene el chava, claro. Tiene el chava su luz con esta vela. Para pa que vea que todavía hay gente viviendo por ahí en... Vale, te voy a callar porque voy a meter la gamba. Vaya, vamos. Cuidado con esto, Carmen. Sí, ya. Cuidado que... Y aquí tiene su pequeño altar. Altar, ¿no? Altar. Sí, se podría decir. Su velita, su cama. Aquí, ¿vale? Aquí también tiene otra lámpara. Otra lámpara, entre comillas, es un cirio que pone ahí quien sea, y aquí pone su agua fresquita enterrado para que esté fresquita. ¿Eh? Esto es Andalucía, Sevilla. ¿Eh? Todavía hay gente durmiendo en la intemperie. Vamos, Carmen. Vale. Esto de la Edad Media, ¿eh? Y además te voy a decir una cosa, que aquí hay un pueblo enterrado. Bravo, Ellen, bravo. No la pises, ¿eh? Mira, ven, vamos a ver. Mira qué playita. Ahí, seguramente a donde se lavan quien sea, en este lugar, mira. Grábame. Voy a bajar de abajo. Pero ten cuidado, Lore. Mira la playita con su tierra. Mira, tierra. La tierra, no, arena. Sí, tierra, arena. Seguramente se pone aquí o ahí. Y aquí se lava. O se lava la gente. ¿Cómo lava la ropa? Mira, aquello es un parral de uva. ¿Ves? Allí. Sí. ¿Para qué? ¿Tú sabes cómo pescaban aquí? ¿Cómo? Aquí pescaban mediante... Cogían dinamita, ¿vale? Sí. Y ahora tiraban las dinamitas, estallaban. Ya. Yeah. Y salían las carpas y los barbos, pues, destrozados.
Por eso mucha parte de esta zona está destruido. Eso solía ocurrir sobre el año 1950 por ahí. Vamos, que le he leído, no es que lo haya visto, le he leído. Claro. Mira, coge la torre, sin de vista. Qué guapa. Guapa es la torre, ¿eh? Miniatura. Ya. Él no coma todavía. Espera, no. Ah, que ya se había comido ya. ¡Él! ¡Él! ¿Qué? ¿Te gusta esto, Carmen? Está bonito, ¿eh? Muy dejado, pero bueno. Claro, podía ver. Es muy interesante lo que. ¿Sabes? ¿Tú imagínate? ¿Sabes? Los ladrillos auténticos, ¿vale? Vamos, una maravilla. Todavía se mantienen los muros originales y las piedras originales, mira. Estas piedras son auténticas. Mira, estas piedras son auténticas. Mármol, ¿no? Sí, 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 estos son. Esto es como. Esto es. Me parece que es cuarzo. La piedra es a cuarzo, ¿no? Cuarzo. Son estas. Son auténticas, no. Originales, vamos, que son originales. Mm. De aquel tiempo. Mira, si nos fijamos aquí. Aquí tiene una especie. Eso es lo que se utilizaba antes, los helen de las casas. Los suelos así. Ven, entremos por aquí, ven, voy a enseñar otra cosa. Este tabique. Este tabique estaba en pie. Este tabique. Este muro. Coge una toma desde aquí a la torre. Ponte aquí la coge bien. ¿Qué hace, una foto? ¿Sí? Luego saco yo de ahí foto. Ajá. Ven, tira por aquí ahora. Hacemos muchas fotos hoy, ¿no? Sí, ahora nos hacemos una todo, ¿no? Con la que yo tengo. Claro. La hacemos por tiempo. Temporizada. ¿Y este agua, Loren, corre o está estancada? Verá, esta zona está estancada un poco. Está estanca porque esta era el agua que hacía mover el molino, pero como está estanca por allí porque la han metido, ya te digo que aquello parece que la han metido con dinamita y la han explosionado y lo tienen hecho polvo. Pero si te pones aquí lo ves bien, ¿verdad? Mira, estos son ruedas también. Ah, mira. Son ruedas. Aquí dicen que hay una ciudad perdida, un pueblo perdido, aquí debajo de tierra. Agua limpia. Claro. Estaría yo ya bañándome ahí. Claro, mira. Naturales. Graba, cuéntame, ¿se puede?
voy a llegar yo hasta allí, ¿vale? Cuidado, Helen, cuidado, Loren. Sí, sí. Vamos a intentar llegar hasta allí, ¿vale? Y ahora yo cruzo y cruzas tú, ¿vale? Y yo te grabamos. ¿Sí? Vale. Pisa donde yo pise, ¿vale? Cuando yo pise, para caer este me tengo yo que caer. Y a cada uno mirando a... Saludos, Helen. Hola. Carmen, ahora subo y ya vas a tu, ¿vale? A ver, te voy yo guiando. Espera. Espera, espera, a ver cómo lo hacemos para yo. Aquí, por ahí, lo bajo yo. Espera, para yo. Mira, graba, graba, yo puedo. ¿Seguro? Sí. Agáchate más, agáchate más. Yo voy detrás tuya grabándote, ¿eh? Ahí, abajo, abajo. Espérate. Me tiene un día más guapo. Yo puedo, yo puedo. No, que no. Venga, campeona. ¡Wow! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Victoria! ¡Yo puedo, como estoy hace 5 años! ¡Bravo! Bueno, voy a cruzar yo. Mira, Helen. Mira, Helen. Helen. Se lo ha tomado ya entera. Ella tiene que llevar anclaje. Me gusta la cerveza, sobre todo. Está bien este sitio, ¿verdad? Que... Queremos ir a Alcalá. También pertenece... Todo, todo. Si queremos ir a Alcalá, tenemos que seguir. Sí, ya nos vamos a ir para Alcalá. Esto está todo demolido, ¿no? Lo ve que son todo demolido. Esto ha venido una piedra, máquina o... ¿O vienes tú a saber lo que es? ¿Qué es esto? Ese es el Guadaira. Pero es, ¿vale? Estas piedras que son... Ponte aquí, Carmen. Venga, vente para acá, Helen. Pajarito. Coge el pajarito. Carmen ha ido sola. Yo puedo ir sola también. Venga, tiene que conseguirlo sola.
Saludos, Helen. Pues yo no, Carmen. Bravo. Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Vámonos. Vámonos, aquí. Ah. Vayamos. Vayamos, miráis la cosa, a ver si se nos olvida algo. Que no te olvidas. Yo me gustaría ir en la fotito, pero sola. Venga. Sola, Loren. ¿No? ¿Por qué?